Antes de cualquier producción, se realizan pruebas internas y así probar la inyección y los materiales. Conocidos como test shots y con una producción bajísima, son rarísimos, pues normalmente no salen de la fábrica. Sin embargo, te mostraré uno de Megablocks. El test shot del Capitán América data de 2011 aproximadamente, un grill sagrado del coleccionismo. Hace solo unos meses conseguí este con un vendedor en China. Es la primera vez que veo uno en persona y luce increíble. Las figuras son hechas con plástico de distintos colores, algunas son después pintadas a mano. El detalle de la figura sin pintura me hace pensar en lo difícil que sería el clonarlos. La estrella en el pecho y la textura en la ropa es muy detallada. Una excelente figura en sí, fue la que se aprobó para la producción final. También usaron los moldes por primera vez con ellas. Se pueden notar los detalles incluso más que con la pintura. También vemos en la parte de abajo los clásicos números de serie o pieza que caracterizan a los juguetes inyectados con plástico. Este es uno de los métodos por los que puedes saber que son originales y hechos por Megablocks. También claro al compararlos con el original a la par. Estos muy difícilmente son vistos en el mercado. Si ves alguno, no dudes en comprarlo. ¿Qué opinas de la figura? ¿Has visto algún test shot? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y dale manita arriba si quieres ver los demás test shots que conseguí de Megablocks. Blockers, cambio y fuera.